Y pues esa es una cosa que siempre se disfruta, Nicasio, porque cuando ya resuelves la película a la mitad, ni las palomitas te saben. El Icy sí, porque el Icy es el Icy, sobre todo el de cereza. Y aún me pregunto por qué ya no hacen el de cereza blanca, porque eso de salir del cine con la boca toda roja como de vampiro saliendo del banco de sangre no es onda. Y para usted, el doctor, ¿cuáles son los mejores giros de tuerca del cine? Pues si me pongo a armar un top 12, en el 12 pondría el de Dorothy en el mago de Oz despertando para darse cuenta de que todo había sido un sueño, porque fue de las primeras películas en hacerlo. Pues en el 11 pondría el de Memento, cuando descubrimos quién es el asesino de la esposa del protagonista que trata de reconstruir toda la historia a pesar de su falta de memoria. En el 10 pondría el de Cuando el destino nos alcance, con el Charlton Heston descubriendo que las galletas Soylent verdes estaban hechas de cadáveres humanos. Y agárrese, porque el mismo Charlton Heston protagoniza otra cinta con uno de los mejores finales, el del planeta de los simios, el doctor. Cuando al cabalgar por la playa descubre la estatua de la libertad semienterrada en la arena y se da cuenta de que no estaba en un lugar extraño sino en la misma tierra y que había viajado al futuro y el final de sospechosos comunes Nicasio, quién iba a pensar que el tímido y descompuesto verbal kint era en realidad Kaiser Sose el más malo maluco de toda la historia ah y el final de la isla siniestra no se queda atrás cuando después de todo lo ocurrido resulta que teddy el agente que investigaba una desaparición en el instituto psiquiátrico era en realidad un paciente en el mismo. Uy, ¿y ¿qué tal se ven, Nicasio, cuando los dos policías se llevan al asesino a la mitad de la nada? En donde les es entregado un paquete cuyo contenido dispara un homicidio por ira. El último de los pecados capitales con el que el tal John Doe completaría su obra. Habrá que meter el clásico de clásicos, el doctor, cuando en la saga de la guerra de las galaxias, el Darth Vader le revela a Luke que él es su padre. Ah, sí, y el otro... ¡No! ¿Pero qué tal la primera entrega del juego del miedo, Nicasio? Ahí estuvimos viendo al autor de la sangrienta tortura todo el tiempo y ni idea teníamos hasta que de pronto se empieza a mover a asomar. Y al final del club de la pelea, el doctor, cuando descubrimos que el narrador y Tiller Durden son la misma persona y de repente todo cobra sentido de sopetón. Y hablando de personalidades múltiples, en el número 2 habría que poner al clásico de clásicos, Psicosis, en que al final nos salen con la novedad de que la mamá del Norman Bates no era la autor de tantas pechorías. Entonces en el número uno dejamos al sexto sentido el doctor. Cuando descubrimos junto al protagonista que todo el tiempo estuvo muerto y era uno de los fantasmas que el chamaco podía haber. Y debía ayudar para que pudiera transitar hacia el más allá. Oh sí. Y a la fecha odio a las personas que dicen, uy, desde el principio supe que estaba muerto. Simón, yo creo que hasta Bruce Willis dijo, ¿a no ma cuando leyó por primera vez el guión? Oiga el doctor, y si su vida tuviera un giro de tuerca en este momento, ¿cómo sería? Pues me gustaría que fuera onda el de Doro, Tinicacio, que despertara todo agitado y para tranquilizarme, la señorita me dijera, no, tontito, fue una pesadilla, Andrés Manuel no ganó en el 2018. Pues que cenaste, corazón. Ese giro de tuerca Así desbancaría a todos los demás, el doctor. Sí, ¿verdad? A ver, déjeme pellizco. Ay, jola. Nada cambió, ¿verdad? No. Chiarros. ¿Qué tal? Si te gustó este video, suscríbete al canal haciendo clic aquí. O si quieres ver más opciones antes de tomar esta importante decisión, empieza por estos de acá. Gracias.